Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a Televisión Marchena. Estamos aquí en Hora M y hoy vamos a hablar del segundo almuerzo motero de Marchena que tendrá lugar el próximo día 21 de mayo. Es un evento que organiza por segundo año consecutivo la Asociación Motera Pasión Motera de Marchena. Hoy se encuentra con nosotros aquí en Televisión Marchena su presidente, el presidente de la asociación, Emilio Rueda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidente Juan María Navarro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el secretario José Díaz. Buenas tardes, bienvenidos a los tres, un año más. ¿Qué hay? Pues vamos a empezar hablando de este segundo encuentro de moteros en Marchena. Ya el año pasado tuvo lugar el primero. Vamos a empezar haciendo balance, si os parece, de qué tal fue el resultado del año pasado, cuánta participación hubo y demás. Bueno, pues el año pasado hubo una afluencia de público bastante grande, más del que nosotros esperábamos. Porque nosotros esperábamos unos 400, 500 motos, pero es que cuando llegó el día nos encontramos la sorpresa de que vinieron más de 1.700 motos. 1.700 motos, ¿y motos? ¿Cómo lo hiciste y para atender a tantísimos moteros? Hombre, la verdad es que gracias a Juanma, el presidente, tiene mucha relación con todos los pueblos de Andalucía, porque es un motero consagrado. Y conoce mucha gente, esa es la verdad, ¿eh? Hombre, Emilio conoce mucha gente también y hemos hecho mucha publicidad, o sea que ha venido más gente de lo que nosotros esperábamos. Porque, Juanma, en este mundo de los moteros conocéis prácticamente todos porque hay numerosos encuentros, ¿no? En lo que os reunís, tenéis contacto. Claro, es que todas las semanas, fines de semana, siempre hay algún evento y varios que coinciden. Hay muchas provincias en Andalucía y un día a un lado, otro día a otro, y por mediación de salir mucho en moto conoce a mucha gente y hace muchas amistades. Y Emilio, en Marchena, ¿cómo está la afición al mundo de la moto? Hay mucha afición. Tú que eres el presidente de esta asociación, se está apuntando gente cada vez más, ¿no? Este mes último hemos tenido bastante visita, vamos. Se han hecho 25 socios nuevos y la verdad que va bien. Va estupendo. Esperemos que siga así la racita. Porque hay mucho aficionado a las motos en Marchena. Hay mucha afición. Lo que pasa es que, bueno, que está un poco, a lo mejor, la cosa de las asociaciones de apuntarse a la asociación está un poco frío. Pues, ¿qué conlleva apuntarse a la asociación motera de Marchena? Bueno, conlleva es salir juntos, reunirnos, tener un local donde poder estar todos juntos y, bueno, disfrutar de la... De nuestro gusto, que son las motos. Oye, ¿esto de las motos es un mundo de hombres o también están participando mujeres? No, muchísimas mujeres. Digamos que está casi un 50%, o sea que hay muchísimas mujeres. El año pasado, pues, tuviste que dar de comer, ¿no? Porque eso como es del almuerzo, ¿que cada uno aporta algo o vosotros organizáis toda la comida de todas las personas que vienen? O cada uno bueno, que viene le trae, viene con algo. El año pasado no hubo inscripciones. No hubo inscripciones. Entonces nosotros pusimos un potaje gratis y una paella gratis para todo el que vino, vamos. Este año sí hay inscripción. ¿Cómo habéis planteado este año la situación? Porque hay inscripciones, hay un teléfono, varios teléfonos para inscribirse. Sí, hay inscripciones. ¿Cómo lo pueden hacer las personas que quieran participar? Llamando a los teléfonos Este año el que vaya allí al sitio donde lo hacemos este año, que es la carpa del antegrano, pues el que se quiera escribir, pues se escribe y se le da una bolsa de regalo con su camiseta, un pin como este, y algo más, ¿no, Emilio? Tiene la copa de ruta, una copa de bienvenida y el arroz o el potaje, ya según el gusto que tenga, ¿no? Y un número para un sorteo de los regalos que habrá bastantes regalos. ¿Y la inscripción cuánto cuesta? 5 euros. Por tan solo 5 euros, tiene todo sí, eso, sí. ¿No? Esa bolsa y tiene esos regalos y esos demás. Esa cosa. El arroz gratis o los garbanzos y... Es verdad que el año pasado, que a la pregunta que hiciste antes, tuvimos que mandar, porque no podíamos atender a tanta gente para el almuerzo, tuvimos que mandar a comercio de aquí del pueblo para que pudieran comer, porque no pudimos atender a todo el que llegaba. Si vienen unas 1.000 personas más de las que tenéis previstas, imposible. Pues atendías a esas 1.000 personas. Pero estábamos colapsados total. Hombre, yo creo que muchos bares de Marchena creo que están agradecidos al evento que hicimos.
Eso sí, porque repercute en la economía local, ¿no? Exactamente. Es algo que influye positivamente en el pueblo. Ahí está, porque yo recuerdo de muchos bares que fuimos cuando terminó el lunes, que fuimos a entregar unas cosas que pedimos, que nos hicieron falta, pues se habían quedado sin comida, se habían agotado todo. Hombre, 1.700 personas más en un pueblo se tiene que notar, evidentemente. Eran 1.700 motos, que el que viene con dos, o sea, que viene en coche, porque hay muchos que vienen en coche también, por la circunstancia que la moto ha averiado, o viene más familia con los niños, entonces vinieron muchos en coche también. Es un evento bastante positivo, por lo que estamos viendo. Ruta también. Y la ruta. La ruta fue lo que se da a conocer lo que es el pueblo de Marchena, mediante la ruta. ¿Y qué comentaban de Marchena los que estuvieron allí? Fueron súper contentos. Porque cuando entramos por allí la Plaza Ducá y le ofrecimos ya la cerveza gratis, la gente disfrutaron de nuestro pueblo. El año pasado recordamos que era en los terrenos de la feria, si no me equivoco. Este año se cambia la ubicación. ¿Por qué motivo lo hacéis en la zona donde del polígono, donde está la carpa del Antegrano? El cambio de sitio, bueno, porque el ayuntamiento también nos exige una norma que hay que cumplir. Y nos sale bastante más cara que hacerla donde la vamos este año, en la carpa de aquí, bueno, la que la conoce todo el mundo por el Antequerano. Entonces nos sale más económico. Y ese es el cambio, en que el lugar es más reducido, pero bueno, lo vamos a adaptar a eso. Va a ir, digamos, un recinto privado este año. Es privado. Es privado. La zona de aparcamiento pues será todo el sí, bueno, la policía local nos ha dicho que los cortarán la calle, lo van a habilitar y bueno, que no vamos a tener ningún tipo de problema para recoger todos los que vengan. Y la ruta que tenéis previsto también este año, ¿no? Me imagino que también tendréis un paseo por Marchena. Sí, tipo un recorrido que hacer. Sí. ¿Cómo, por qué calle vais a pasar? El recorrido más o menos igual que el del año pasado, más o menos. O sea, que la parada en la Plaza Ducá. La Plaza Ducá. En el mismo sitio de la parada. Y el recorrido viene a ser el mismo. El mismo, única el mismo, diferencia es que se sale de otro. Claro que salimos de aquí de del polígono, en vez de los terrenos de la feria, pues salimos del polígono. Y la... pero el recorrido viene a ser igual. Y los marchineros, cuando ve pasa tantas motos, ¿qué es lo que decían el año pasado? ¿Qué sensaciones tenían? Fue un escándalo, hombre, ¿no? El año pasado fue que ni nosotros mismos esperábamos. La influencia que tuvimos. La verdad que fue así. Vamos. Y la gente disfrutaron de motos, chica, grande, de yo creo que, bueno, que fue un... Que no hay, aquí no hay una cilindrada determinada, el motero puede venir en moto de cualquier cilindrada, no tiene por qué ser una 1100 ni una 600, o puede ser 125, puede ser 74, puede... O un vespino, ¿eh? Que ahí puede venir todo. Todo uno va a ser bien recibido. Exacto. Otra cosa importante que me gusta señalar es que desde el sábado por la noche que estuvimos en la feria hasta el domingo por la noche que nos fuimos, transcurrió todo con total normalidad. No hubo ningún altercado, no hubo pelea, no hubo. Que eso es lo principal. Fueron dos días. Bueno, una noche y un día, ¿Y este año cómo lo tenéis planteado? Igual, lo mismo, igual. Este año lo mismo. El sábado noche es preparo, montaje. Pero ya esperamos gente que viene fuera de Andalucía, entonces claro, los tenemos que recibir el sábado por la noche. ¿Tenéis ya inscripciones de personas? ¿De qué punto más lejano la persona que se ha inscrito en este encuentro? Hasta que no llegue. Vienen de, bueno, yo tengo ya reserva en habitación, aquí los del convento, que vienen de Erche. Entonces, son amigos nuestros que vienen de Erche, vienen de Linares, vienen de Valladolid, de varios puntos de España. De Mérida, Badajoz, o sea, que vienen de varios puntos. Que el tema del alojamiento también será un problema también, Marchena, ¿no? Porque llegará un momento que no tengáis, ¿no?, donde acoger a estas personas. ¿Cómo lo hacéis? Hombre, si esto sigue en alza como esperamos, bueno, será un problema. Estamos acostumbrados, si no, a la tienda de campaña, o sea, que tampoco hay mucho... que estamos acostumbrados a llevar a la tienda de campaña y acampamos en cualquier sitio. Recordamos que será el próximo día 21 de mayo, el 21 de sábado o domingo. Domingo. Pero desde el sábado 20, estáis vosotros preparando, ¿no? El sábado, el día anterior, trabajando y montando y preparando para que esté todo preparado. Alguien se acerca por allí y ya, pues, recibía tomarse una cervecita o una copita. A última hora de la tarde, pues,
estará todo montado y ya. Porque además de ofrecer esa comida, también tenéis servicio de barra, sí, con sí, cerveza para todo el mundo que llegue, ¿no? No, si va alguien que no vaya con moto, que quiera acercarse y ver el espectáculo, eso está abierto a todo, sí, todo el mundo. Está abierto, es libre. Personas de a pie. Es libre. Te puedes tomar allí tu cervecita, vaya en moto, vaya andando, vaya como a visitar, porque hay muchos aficionados que les gusta ver las motos nada más. Es verdad que te digo que tenemos montaditos y hamburguesas y perritos calientes. Perritos calientes, O sea, que se puede echar allí un día agradable con la familia y viendo las motos, las motos, que también es un espectáculo. Claro, eso es un recorrido por la calle y viendo todo tipo de clases de motos, de motocicletas y eso. De motos hay de todo tipo, o sea, que puede ver todo tipo de motos, más chicas, de una clase, de otra, todo tipo de motos. Y lo de las camisetas, que las llevéis, vais los tres iguales. Es del año pasado. Esta es la del año pasado, que hemos decidido ponérnosla, por lo menos. La de este año todavía no están listas, si no hubiéramos traído la de este año. Las nuevas. No están todavía. Bueno, pues desde aquí animamos a todos los marchineros que les guste este mundo de las motos, que participen en este encuentro y que se apunten a la asociación también, que estáis dispuestos a recibirlo. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué días hay para apuntarse a la asociación? Cualquier día en el bar del Flojito pueden. ¿Dónde está tu bar? Para el que no lo sepa, que el bar está en la calle Pintor Alejo Fernández, allí junto a la calle Pernía. Allí el que quiera puede apuntarse y ya está, que son 10 euros que se paga mensual, anual. Al año. Al año. 10 euros al año. Y le damos su camiseta, en fin. ¿Y os soléis reunir allí en el bar también alguna que otra vez? Ahora mismo sí, mientras es que tengamos local. Punto de, encuentro que tenemos ahora mismo. Exacto. Está haciendo las bases de sede, que es lo que. Estáis esperando también a tener una sede también para poder tener esas reuniones. Bueno, estamos en lista de espera. Que nos puedan adjudicar algún local. Porque ¿cuántos socios soy ahora mismo? Sobre 30. Sobre 30 personas. Activos, digamos, porque luego, claro, está la familia detrás que no está. Pero 30 hay gente de fuera, Emilio. Que ya me han comunicado que van a venir gente del Aral a apuntarse también al club. O sea, que y de Sevilla también hay, exactamente. La cosa se está animando. Poquito a poco se va creciendo. Cada año vamos aumentando un poquito. Claro. Esa es la idea, ¿no? De ir un poquito. Pues que la idea es de seguir con este encuentro año tras año, ¿no? El año pasado la fecha estaba, no sé, la fecha... 5 de junio fue el año pasado. ¿Y la fecha por qué ha variado este año? Porque es antes. Por coincidencia de... Con el Rocío. Aparte de Rocío, por otros eventos también, motero de conocido y amigo, por no pisar la misma fecha de otro evento cercano. O sea, que nunca vaya a tener una fecha fija, digamos, de este encuentro. Hombre, nosotros intentaremos mantener más o menos la tercera semana ya de mayo. Se puede adelantar o atrasar una semana. Ahí está, semana arriba, más semana abajo. Más bajo, pero. Porque por aquí cerca, ¿dónde hay más encuentros moteros como el que vamos a tener en Marchena? Por todos lados. Por aquí cerca es que. La semana que viene hay una en el centro hípico de Dos Hermanas. A la siguiente hay en Carmona, en Écija. Vamos, que. Toda la semana hay. Ha habido en Morón hace un par de semanas también. En Dos Hermanas también hubo otra. La semana pasada que estuvimos en Guillena, o sea, ahí en todo sitio hay. Claro, es la localidad que no tiene una concentración de motos. ¿Y vosotros perdéis alguna concentración? Un poca. Nos perdemos un poca. ¿Y el que menos se pierde el amigo Juanma? Y incluso de asistir en 3 eventos en un día. Claro, hay días que a veces hay que compartirlo. Por cumplir, por asistir, cumple y está entre cumple con los demás motoclub, con la mira de que también nos visiten cuando nosotros hagamos. Y en algunos casos hay que ir algunos para allá y otros para otro lado para poder cubrir las dos. Bueno, pues esperemos que este encuentro de este año, este almuerzo, este segundo almuerzo motero de Marchena, vuelva a ser un éxito más como el año pasado. Esperemos. Y que todos los marcheneros que da invitado, tengan o tengan moto, para que se acerque por allí con la familia, que se tome esa cerveza, ese montadito, ¿no? Y disfrute de un domingo. Bueno, queda también que decir, ¿no, Emilio? Que las gracias. Bueno, a los comercios que. Han colaborado muchísimo con nosotros. A los comerciantes. No solo los que están en el cartel, porque hay muchos que están a la sombra, digamos, pero que han colaborado igual. Eso es importante. Para nosotros es igual de importante que está en el cartel. Y mucha gente colabora con nosotros, pero no quieren que aparezca la publicidad, ¿no? Que son tan importantes como los demás, por supuesto. Exacto. Pues todas las empresas que han colaborado con este evento quedan agradecidas desde aquí, de Televisión Marchena,
que sin la colaboración de ellos pues sería más difícil, exactamente, ¿no? Sería imposible. Ellos nos ayudan muchísimo. También queríamos agradecerle, ¿no, Emilio?, a la policía local, que nos está ayudando, a Manuel Suárez. Manuel Suárez, que nos ha ofrecido lo que necesitemos de él y de que contemos con la policía local de lo que nos haga falta. O sea, pues la ruta es, las cortas en la ruta, que es importante que tengamos la de ellos, ¿no? Pues eso, hombre, se lo tenemos que agradecer. Pues muy bien, y gracias también a vosotros por organizar este evento y por venir un año más aquí a Televisión Marchena. Nada. Y contarnos a todos los marcheneros que vais a hacer este próximo día 21 de mayo. Esperemos que sean muchos más. Esperemos que sí. Pues nada, pues ya nos seguimos viendo por aquí. Gracias a los tres. Venga, gracias a vosotros. Pues ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos en unos minutos con más cosas aquí en Televisión Marchena.